La alcaldía ha tomado la determinación de favorecer a las personas que por falta de cumplimiento de sus responsabilidades hayan caído en impago. Cuenta el edil que exonerará de multas e intereses. Decirle que como consejo municipal, pues en aras de hacer llegar fondos a la comunidad y facilitarle un poco a los habitantes el poder ponerse al día con sus impuestos municipales, hemos decretado una ordenanza de exención de multas e intereses, la cual pues entró en vigencia a partir del 5 de septiembre y va a tener una duración básicamente de 3 meses, finaliza el 30 de noviembre. Así es que queremos aprovechar esta oportunidad pues para comunicarle a nuestros habitantes que se pueden acercar a la alcaldía municipal, pedir su estado de cuenta y ponerse al día con sus impuestos sin tener que pagar lo que es el recargo por mora e intereses. O sea, solo va a pagar básicamente lo que es el capital, lo que le debería estar cancelando. Y recalcando pues que esta ordenanza se vence el 30 de noviembre. El perdón de multas y pago de intereses inició el pasado 5 de septiembre y finalizará en el mes de noviembre. Son 3 meses de espacio para ponerse al día con las obligaciones municipales. Uno de los objetivos principales pues de esta ordenanza es precisamente eso, facilitarle al ciudadano pues que pueda ponerse al día. Sabemos de que la situación pues no está fácil económicamente, pues todos pues nos quejamos de que está difícil pues para tener un ingreso para la familia y luego pues tener que pagar impuestos. En ese sentido pues hacerle la invitación pues y hacer del conocimiento que tenemos ahorita en vigencia la ordenanza de exención de multas e intereses para el pago de sus impuestos. El alcalde llama a todas las personas contribuyentes para que se pongan al día con sus compromisos, pues con sus aportaciones se realizan obras de beneficio para la comunidad. Si alguien quiere saber el estado de cuenta, cómo está, acérquese acá a la UATM, que está en el primer nivel. Cuando usted entra ahí frente a las oficinas de la Policía Municipal, ahí está la oficina, mano izquierda, que es la UATM, la Unidad Tributaria Municipal, y ahí le pueden imprimir el estado de cuenta sin ningún costo. Es parte del servicio que la alcaldía brinda para que pueda conocer cómo está su estado de cuenta con respecto pues a los impuestos. Según el alcalde Ferrufino, la cabecera departamental requiere de mejoramientos para que quienes la visiten se lleven buenas impresiones, y para eso se necesita de la cancelación de los impuestos. Heraldo Amaya, Acontecer Municipal.